¡Lárgate! Oye, Marco, ¿qué pasa? ¿Estás mudo hoy día? Marco. Salud, salud. Oye, apúrate, pues. Yo sé lo que mi viejo siente cuando se emborracha. A mí me hace reír. A mí me pone triste. Me hace recordar a mi papá. ¡Ah, muchacho! ¡Salud! ¡Aguanta, aguanta! Yo voy. Dale. Listo. ¿Qué quieres? Ya no tengo plata. ¿Cómo? ¿Pero que te di la semana pasada? Ya vete, lárgate. Ya no tengo. Mi abuelo dice que tampoco tiene. Y me dice bien poco. ¿Tú crees que eres hijo único? Tiene 6 hermanos y a todos tengo que darle plata. Mentira. La vez pasada me peleé con Carlos y me dijo que no sabía nada de ti. Y además está con mi tío y él sí tiene un montón de plata. Y Juan está con mi padrino y vive en un lugar bien chévere. En cambio yo vivo en San Jerónimo y hay muchos rateros. Tienes un techo donde vivir. Vete y déjame tranquilo. Es un borracho. Siempre te gasta toda la plata en tomar, nada más. Marcos, ¿qué te pasa hoy? Me haces acordar cuando era joven. También trabajaba y estudiaba. El esfuerzo es mayor, pero vale la pena. Así, señor, eso es lo que siempre me enseñó mi padre. ¿Y dónde vives? En Santa Lucía. Ah, cerca de aquí. Uh-huh. Ahora está mejor, ¿no? Sí, está mucho mejor, está mucho más bonito. Mira, papá, ¿has visto lo que dice aquí? El barrio de San Jerónimo cada vez está más peligroso. Dios mío, ¿cómo es posible que haya gente así? Barrios así en esta época. Sí, es increíble. Sí, mamá, Marcos es una persona muy buena. Ya veo. Se ve que es un buen chico. Él quiere algo serio contigo, ¿verdad? Sí. Bueno, tú sabes que tienes que hacerte respetar. Ustedes están en una edad un poco difícil y tienen que pensar cada paso que dan. Así que hay que esperar. Es mejor esperar. Mamá, nosotros somos bastante responsables. No te preocupes. Quiero que de una vez por todas nos digas la verdad. Porque esto nos toca a todos nosotros. Señora, yo... Yo te seguí, Marcos, y me di cuenta que vives en San Jerónimo. ¡Vamos, habla! ¡Dilo de una vez! Bueno... Tarde o temprano lo iban a saber. ¿A quién le gusta decir que vive ahí? En un barrio así, con esa gente. Yo no pedí vivir ahí. La verdad es que... mi padre nos abandonó cuando mi madre murió. Y desparramó a todos mis hermanos. A uno los mandó con mi padrino
y a otros con mi tío. A mí me tocó la peor parte. Vivir en San Jerónimo, con mi abuelo, a quien yo no le importaba nada. ¿Otra vez tú? Te voy a meter a la cárcel de verdad, mocoso. ¡Ya! ¡Ya déjame tranquilo! ¡No seas malcriado, mocoso! ¿Lo vas a seguir haciendo? No, ya no, ya. Ahora quiero lo mejor para su hija, señora. Es por eso que quiero trabajar. Quiero olvidarme de todo lo pasado, de todo eso. Porque me siento acorralado. Y no sé qué puedo hacer. No puedo hacer nada. La decisión es de ustedes. Lo único que queda es irme con su hija a vivir a mi barrio. Corazón. Ahora hay que celebrarlo, mi compadre. Ahí ya está. Muy bien. Vamos, 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 vamos. Ya no. Yo soy el agasajado, ustedes se invitan, ¿ah? Chicos, ¿se acuerdan cuando este era un cine? Claro que sí, hermano. ¿Quieres conocerlo? ¿Se puede entrar? Claro. Aquí todos entran. Este es nuestro punto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Compadre! ¡Baja, compadre! ¡Nuestro juego! ¡El chato no llega! ¡Ya, ya, ya! ¡El chato no llega! ¡Oh, chato, déjate de vainas! ¡Ya! ¡Ya! Ahora nos toca fumar. A ver, ¿quién toca? Ah, ahí está, San Mateo. Volver elegido. No, mi madre cree bien conchudo, ¿eh? Tiene un solo pulmón y quiere seguir fumando. ¿Un solo pulmón? No, es que fue una bronca, me patearon bastante y bueno, me quedé con un solo pulmón, pero mira, mejor que dos. Ah. Ay, si me viera tu viejita. Siempre su viejita quiere que vaya a su iglesia. Ah. ¿Qué? ¿Tu mamá se volvió evangélica? Sí, acaba de entrar. Dice que Dios lo ha tocado. Oye, no se burle. Si le ha tocado, le ha tocado. Además, pues su viejita la veo mejor. La dama primero. Ah, sí, claro. No, oh, mi amor. Vamos, chiquita. Ay, sí, muy bien. Qué lindo. Qué tierna, qué tierna. ¿Pero por qué piensa que me aprovechó de su hija, señora? Yo la amo. Has abusado de nuestra confianza. Yo permití que salieras con mi hija, porque me parecías un chico correcto. ¡Y mira lo que pasa! Pero son cosas que pasan. Cosas que pasan. Cosas que pasan, te has aprovechado y eso no te lo permito, Marcos, no te lo perdono. Yo amo a su hija, señora. Todos dicen lo mismo. Dijiste que tenías trabajo, ¿ah? Que eres un hombre responsable y con ese trabajo vas a mantener a mi hija y a mi nieto. Sí, voy a mirarme cada día más y vamos a salir adelante, ya lo verá. Thank you.
¿Ves? Que no era tan difícil vivir aquí. Si tomas y fumas con ellos, es más fácil. Si mi madre viviera ahora. Tu madre. Que se queje. Si no me hubiera hecho la vida imposible, hubiéramos seguido ahí. ¿Quieres? No. ¿Qué? ¿Ahora no tomas? Estoy embarazada. Pero no te preocupes, no lo voy a tener. Giovanna me ha dado el dato de una señora. Dice que ella ya lo hizo antes, que no va a haber ningún problema. ¿Estás loco o qué? ¿Abortar? ¿Y qué quieres que haga? Traer a otro niño en este momento es una locura, Marcos. Yo no puedo vivir con esta situación. Tú escoge. Si no, prefiero vivir yo por mi lado y tú por el tuyo. Oye. ¿De qué hablas, ah? Yo no voy a permitir que tú y yo traigamos a otro niño a este infierno. No te vayas. Tú quedas. Vas a tener que ayudarme. Fácil, ¿no? Tienes un hijo y lo matas. ¿Y yo qué? Yo no cuento. ¿Sabes en qué me has convertido? En un asesino. Me has convertido en un maldito asesino. Marcos, ya. Me das asco, cállate. Me das asco. Ni me toques. Me das asco. Ahora vas a ver lo que se siente.
Espera. ¿Qué es eso, ah? Mira, parece que van a abrir el cine, ¿no? Hoy sí, ¿no? Van a inaugurarlo. ¿No? ¿Ah? ¿Y esto? Dios te bendiga, Jesucristo te ama. Jesucristo te ama, bienvenido. ¿Qué es esto? Es un tratado con las Sagradas Escrituras. Él tiene poder para cambiarte, quiere bendecir. Pasa adelante. Estás loco, yo vine acá para ver cine, no vine para ver a Cristo y Sagradas Escrituras ni nada parecido. El Señor puede ayudarte en todos tus problemas. ¿Saben qué? Ustedes vienen a malograr todo el barrio. Siempre es así, ponen esto solamente por plata. Por plata nada más ponen esto. No te pierdas la bendición, te da la bendición. Vamos, vamos. Yo sé que hice mal. No debí matar a mi hijito. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Hija, si estás arrepentida, Dios te perdona. Acércate a Él. Abre tu corazón. Tu hijito está con Él y Él te dará la convicción y tendrás paz. Compadrito. Yo lo maté. ¿Qué? Yo lo maté. ¿Estás hablando, compadre? ¡Voy! ¡Oficial! ¿Qué hago aquí? ¿Y todavía lo preguntas? Acabas de intentar matar a tu mujer y a toda tu familia. ¿Ah? Si no fuera por los vecinos, ya lo hubieras hecho. ¿Sabes lo que hay acá? Es una declaración de tu suegra. Te vas a poder ir en la cárcel. ¿Cómo pude haber querido matar a mi esposa y a mi hijo? Perdóname, Dios. Perdóname. Dios te ama, Marcos. No importa lo que hayas hecho. Él te ama. Dame una oportunidad. Por favor, déjame salir de aquí. Por favor, déjame salir de aquí. Dame una oportunidad para cambiar mi vida. Cuando te sientas solo y veas pasar el tiempo, te sientas perdido, triste y sin aliento, no temas porque contigo está Dios. Desenfrenado, no encuentras salida y las ilusiones las des por perdidas. No temas porque contigo está Dios, su amor te sostendrá, Él te protegerá. No tienes
tienes que tener. Ahora sí te fregaste, compadre. Te vas a podrir en la cárcel. ¿Cómo va el parte Montoya? Aquí, mayor. Terminando para enviarlo a la fiscalía. Bien. Mayor, necesito su ayuda. ¿Ayuda? ¿Y en qué te puedo ayudar yo a ti? Necesito hacer algo importante. Habla. Déjeme salir el día de hoy. Yo le prometo que vengo mañana en la mañana. Uy, ¿tú estás loco? ¿Qué quieres, ir a tu casa, matar a tu esposa? Luego viene tu suegra, los lincha a todos y me botan del trabajo. No. Yo quiero ir a la iglesia. Mayor, deje de llevar a este individuo. Tranquilo, Montoya. Estoy hablando con él. Quiero ir a la iglesia. No sé por qué, pero yo le prometo que vengo mañana en la mañana. O hoy mismo en la noche. Espérate, no te vayas todavía, yo no puedo hacerte nada, mira cómo estoy, solo quiero pedirte perdón. Mira, Marcos, yo lo único que te puedo decir es de que esto queda ahí, ya, lo nuestro se terminó, se acabó. Tú puedes hacer lo que tú quieras, yo solo quiero pedirte un último favor. Quiero que me acompañes a la iglesia. ¿Qué? Quiero ir a la iglesia. Necesito ir a la iglesia. Conversé con Dios. Y quiero que tú y mi hijito me acompañen, que vayan conmigo. Cualquier persona que hoy ha venido para que Dios perdone su pecado, para que Dios salve su alma, para que Dios haga un milagro en usted, para que Dios responda a una necesidad que usted tiene, le invito a que venga aquí al altar. Mientras los hermanos están orando, todas aquellas personas que sienten que esta palabra los ha atravesado, que esta palabra le ha llegado a su alma, le ha señalado su pecado, sus errores, sus cosas mal hechas. No importa que sea un adúltero, un fornicario, un homosexual, una lesbiana, un delincuente. Cristo vino para salvarte, para libertarte. Ven a Cristo esta noche. Sé que estás aquí. Mi corazón. Hagas de mí una nueva persona. Por favor, te lo pido. Sé que he cometido errores, pero ayúdame. Dame una oportunidad para poder reiniciarme nuevamente. Límpiame con tu sangre. Por favor. Mayor, estoy aquí como le dije. Dios tenía que hacer un milagro y lo hizo. Ahora vengo a cumplir mi castigo. ¿Qué haces acá? Vete. Tienes una familia que cuidar. Ya, vete. Espera. Toma. Llévate este reporte para que veas hasta dónde llegaste. Ya, vete.
vete, vete, vete. Gracias, mayor. Cuando te sientas solo y veas pasar el tiempo, te sientas perdido, triste y sin aliento, no tienes que temer, no hay que dudar. Él contigo estará hasta la eternidad. Ya no hay por qué temer ni que dudar.